Hola amigos de Prensa Escenario, soy Dani Martín, les mando un beso muy grande, que sean felices. Número uno en ventas en España, número uno en la radio y créanme, un figurón que estamos muy seguros, lo van a recibir con mucho cariño aquí en México. Bienvenido Dani. Dani. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Dani, es mejor arriba, por favor. ¿Estoy por aquí? El álbum ya está a la venta en México, recomiéndenlo, vale la pena, temas inéditos, duetos con Joaquín Sabina y los Cuates de Sinaloa. Oye Dani, en México nos gusta vender tantos discos como en España, así es que con tu disco, por favor. Ahora es un disco, que también te vean qué guapetón vienes. Bueno, al final vamos a poder volver a hacer fotografías. Buenos días a todos. Para mí es precioso y una sorpresa, porque es un día muy bonito en mi vida poder presentar un disco en un lugar tan maravilloso como México. Llevo más de 2 años preparando este disco y que pasen estas cosas, aunque a veces parezca un tópico por ser artista, a mí me emociona y me llena de ilusión, así que de verdad muchísimas gracias por estar aquí. He estado todo el mes de agosto disfrutando de su país, por todo el Bajío, por el norte, por Veracruz, Irapuato, León, Monterrey, Mexicali, Tijuana, un montón de lugares, el DF también. Y la verdad que me ha parecido una experiencia preciosa, donde he podido conocer un montón de lugares que no conocía y donde también ir a visitar cada una de las estaciones de radio me ha parecido precioso y bueno, pues he podido conocer un poco más de la gastronomía, de la cultura y del cariño de México. Así que nada, aquí estoy para que me pregunten lo que quieran, para contarles lo que deseen y de verdad, una vez más, agradecido porque estén aquí. Gracias a ti, Dani. Vamos con la primera. Acá atrás, Dani. Cuando hablas de la grabación, es caminar, como viendo, es pues, sencillo. No fue tan sencillo porque apenas en México estaba despuntando el proyecto del Canto del Loco, ya estaba formándose lo que se buscaba con esta agrupación aquí en México. ¿Estos 2 años te ayudaron a entender que hay proyectos que se deben dejar por la paz, como lo dijiste, más allá de buscar la consolidación en otros países? Y este paso de solista es una pequeña deuda para esos fans que se quedaron del Canto del Loco, para que no se olviden de ello. Bueno, buenos días. Yo creo que a veces las necesidades de los seres humanos y de lo que te pasa en la piel se ponen por encima de cualquier interés de cualquier tipo, ¿no? Y eso fue lo que le pasó al Canto del Loco hace ya 4 años, que decidimos sacar a la luz nuestras inquietudes y permitirnos vivir los sueños que teníamos cada uno de nosotros. Y así empecé a caminar hace 4 años y hice un disco que me llevó a mi vida, que se llamaba Pequeño, que solo salió en España. Y la verdad que funcionó muy bien y eso me supongo que me hizo
darme cuenta que mi camino era ese y es el que me apetecía seguir. Y desde hace 2 años hasta ahora, pues decidí hacer un ejercicio que me parece que ha sido súper enriquecedor y súper bonito, que ha sido componer canciones con otros compositores, algo que no había hecho nunca y siempre lo había hecho solo. Y decidí viajar a Colombia, Argentina, México, Estados Unidos y en mi país para hacer un disco que tuviera muchos colores, que tuviera la riqueza de hacer brainstorming con otros compositores. Y yo creo que me ha salido un disco que tiene un montón de colores, un montón de ritmos, algo variado, que es acorde con el momento que me toca vivir. Y eso es lo que más maravilloso me parece de todo, que me he permitido hacer realmente lo que llevo dentro y no emular algo que en realidad no me apetecía hacer, que era el canto del loco. Así que, pues, así ha sido y feliz de ello, y aquí presentando mi segundo disco. Y nada, con un recuerdo precioso del canto del loco y ahora, pues, feliz de lo que estoy viviendo. Una pregunta de mi parte. En esos colores que nos tratas de dar a conocer, que nos das a conocer con este disco, hay uno muy curioso, más allá de ese dueto con Joaquín Sabina, que sabemos la admiración que siempre ha tenido hacia ti o hacia lo que era el concepto en España. El que hayas grabado con los cuates de Sinaloa, una banda que en el contexto social habla de corridos muy fuertes, corridos que le pegan mucho al mexicano por la circunstancia social y económica que vive, pero tú lo haces, tú lo llevas a una crítica hacia lo que son hoy en día los cantantes. No sé si la interpretación de que yo le doy estrella de rock es eso, digo, sin haber estrellas de rock hoy en día, que bueno, ya son más pop stars y todo esto, esta canción es una crítica, y el mezclarlo con un grupo como los Cuates de Sinaloa, ¿buscabas esa identidad de la canción? Gracias. Bueno, no es tan serio todo como tú lo has contado, es más un chiste la canción, es un reírme de mí mismo y de lo maravilloso que es hacerlo, de que en realidad los que nos subimos a los escenarios somos personas sensibles, normales y corrientes. Y el porqué de que estén los Cuates de Sinaloa, pues sinceramente es porque hay una serie que me ha encantado que se llama Breaking Bad, que terminó el domingo, por cierto, que me parece la mejor serie de la historia de la televisión. Y un día de repente vi que había unos tipos que le cantaban una canción a este actor, bueno, a ese personaje, y me hizo mucha gracia. De hecho, al principio creía que era un grupo ficticio y que esa canción se había hecho solo para esa serie. Entonces me metí en iTunes y vi que sí que existían, y no solo existían, sino que eran de Sony también. Así que me puse en contacto con una persona de Sony y me dijo que no veía la similitud entre mi música y la de ellos, pero que sí me apetecía. Y yo creo que hacer cosas divertidas y que aún en la música me parece precioso, ¿no? Y así fue. Es un momento de la canción que se meten conmigo y me parece divertido y absolutamente un chiste y nada más. ¿Las estrellas del pop son así? ¿Te haces a ti? Es un chiste, no tiene más vuelta que la letra de la canción. Detrás del escenario, ¿qué tan difícil o qué tan fácil fue para ti abrir esas puertas de tu intimidad y plasmarlo en este DVD? Y la segunda, vas a iniciar una gira por España. ¿Cuándo va a iniciar también una gira por México? ¿Si tienes planes para ello? Buenos días. Pues la verdad que no sabría hacer un disco sin ponerle toda mi verdad. El día que no tenga nada que contar, creo que lo pasaré realmente mal. Sin embargo, cuando sí que tengo la posibilidad de contar lo que pasa por mi piel y por mis sentimientos, es maravilloso, porque estás haciendo canciones y se te pone la piel de gallina. Y esas son las que se quedan en el disco, las que verdaderamente a mí me afectan, porque en mi día a día soy observador, porque me gusta dejarme afectar por las cosas que pasan a mi alrededor. Cuando compongo, cuento todo eso. De eso habla este disco, de las verdades que están alrededor mía en mi día a día, de las verdades que seguro que están en el tuyo y en el de mucha gente,
y no desde la crítica a nada, ¿no? A la hora de contar cosas, sino desde las soluciones, desde los caminos alternativos para que podamos sonreír. Hablo de las cosas que creo que tenemos a nuestro alrededor y en nuestras vidas y que a veces no tienen el protagonismo que deberían de tener, ¿no? Y eso es el disco. Y el DVD para hacer un DVD que sea para rellenar, sinceramente prefiero no hacerlo. Entonces decidimos agarrar toda la batería, los amplis, todo, meterlos en el salón de mi casa y volver a hacer las 14 canciones del disco en versiones completamente diferentes, con mi banda, con mis técnicos, y después hacer un asado y hablar, habiéndonos tomado un vinito, de qué ha pasado, ¿no? en la grabación, de por qué existe este disco, pero desde la verdad, no desde lo políticamente correcto. Y yo creo que ese es el, con todo el respeto y humildad, para mí, ese es el encanto de este disco, que nace desde una verdad que creo que puede hacer que la gente se siente identificada. Gracias. La producción es tu segundo proyecto en solitario, como lo has dicho, pequeño en 2010. ¿Qué diferencia hay en el estado de ánimo, precisamente de Dani Martín, de pequeño en 2010 a tu nueva producción en 2013? Pues los estados de ánimo pueden ser parecidos porque los dos discos nacen de un punto y final, de un final de ciclo. El disco anterior me salió porque falleció mi hermana y me metí en una habitación a componer. Lo que pasa es que el disco anterior se quedó en el lamento y en el dolor. Y en este, lo que hice fue buscar otros caminos en vez de quedarme lamentándome porque se había acabado un ciclo, porque había habido un punto y final en mi vida, porque los países lo están pasando mal y hay que buscar alternativas y cosas que nos hagan sentirnos mejor. Los que tenemos la capacidad de ayudar a la gente que está a nuestro alrededor a hacerlo. Y eso fue, no me quedé en el lamento, sino que me puse las pilas y busqué cosas que viven en mí y en mi entorno para sonreír y para disfrutar. Por eso creo que este disco es un disco con color, que aunque se haya acabado la relación, invitas a tu ex a que se ponga guapa y que salga a bailar, ¿no? En vez de quedarte en el llanto y en el sufrimiento. Y para mí este es un disco de, señores, pongámonos guapos y salgamos a bailar, que nos lo merecemos. Y si el de al lado no puede, echémosle una mano, porque también se lo merece. Por aquí, Carlos Olivares Baró, periódico La Razón. Oye, me llaman la atención dos canciones. El dueto con Sabina, con Mis Venas y Gretel. Y sobre todo el dueto con Sabina, que sería, digamos, un viraje desde el punto de vista de cómo tú fraseas. Aquí te metiste en un blues con cierto retumbo, incluso de canción ranchera. Hay por ahí una onda ranchera. Y está el blues y está ese solo magistral del trombón. Me parece el trombón aquí hace una atmósfera bellísima, muy bien, digamos, dibujado por Sabina. Mi pregunta es la siguiente: cuando hiciste la canción, ¿pensaste que se debía cantar con Sabina? Porque indiscutiblemente uno le escucha y uno dice, bueno, esto tenía que cantarlo Sabina. Y Gretel, donde también aparece el trombón otra vez, pienso que son dos canciones que un poco se unen y se complementan. Me gustaría un poco que me comentara cómo fue el proceso de creación de ese par de canciones que me parece, repito, hacen una especie de viraje en tu manera de frasear, sobre todo, en tu manera de vocalizar. Qué bonitas tus preguntas. Creo que la primera, usted solo la ha respondido directamente. Cuando terminé de componer la canción con Sabina, dije, esta canción es para Sabina. Porque, no sé por qué, me pareció que me había ido a un lugar donde no había estado nunca. Y así me salió en mi casa con Iñaki tocando el piano.
y me salió eso, ¿no? Como un hombre maduro pidiéndole a la vida que le traiga una mujer joven que le meta vida por las venas y que le devuelva la alegría y la ilusión. Entonces le dije a Iñaki, digo, creo que se la tenemos que enviar a Joaquín. Se la enviamos y me dijo que estaba encantado de cantar conmigo. Y así fue. Para mí es como si la hubiera cantado Bon Scott de AC/DC, porque tiene un swing en la voz y tiene un rock and roll y un blues y un todo que no lo tiene nadie. Así que agradecido de que esté Joaquín en esta canción. El trombón es maravilloso. Se me ocurre dos tipos en una cantina en la barra contándose sus penas y otro tipo al fondo tocando el trombón. Y sí, me recuerda incluso a un baile madrileño que se llama Chotis y se mezcla Salvando las Distancias con una ranchera, con un tango y con algo muy madrileño también que tiene Sabina. Así que para mí es como la guinda de la torta, ¿no? La que puso él en esta canción. Y Gretel es una canción también donde me he permitido por primera vez utilizar metales y donde hay un trombón precioso también que grabó un cubano increíble. Y bueno, es una canción que habla, como decía antes, de eso, de invitar a que la gente se ponga guapa y que sea feliz. Están aquí enfrente. ¿De qué manera van a poder participar? La última no te la he entendido muy bien, perdona. De las cuatro ediciones, ¿qué contenido es el que compartes con la edición que se edita en México? Vale. Para mí, en realidad, hay una edición del disco, que es la que se ha editado aquí, que para mí ese es el disco. Son las 14 canciones, con las 14 canciones en el DVD. O sea, yo mi disco, si te lo regalo, te regalo ese. Esa es la edición bonita. Y esa es la edición que creo que merece tener todo el mundo. Además, el DVD, como he dicho antes, no es un DVD normal, es un DVD hecho de verdad. O sea, igual que el disco está hecho, o sea, igual que hay dos cosas, para mí las dos cosas tienen la importancia y me encantaría que se permitiera a la gente verlo porque es muy bonito. Así que diferencia ninguna. Luego hay una edición de vinilo que si se quiere se puede pedir en la página web y demás. Y nada más, ¿cuál era la otra pregunta? El lyric video, ¿de qué manera pueden participar tus fans? Bueno, como habéis podido comprobar, estamos eligiendo en un principio diferentes sencillos para cada lugar y lo hemos querido hacer así porque creo que cuando se hace un brainstorming entre la gente, pues hay gente que de determinados lugares sabe más y por eso se deciden que haya un sencillo en un lugar y otro sencillo en otro, ¿no? Y tenemos la suerte de que, bueno, tengo la suerte de que a Sony le hayan parecido que hay varias canciones que pueden ser sencillo, que para mí es un halago, así que explico eso. Bueno, en México hemos empezado con Caminar, que creo que es un mensaje y una canción que para mí es como una presentación y una embajadora del mensaje del disco. Y ahora empezamos con otro single, que no sé si os puedo comunicar cuál es. Se llama Cero. Se llama Cero y ha sido en España un éxito. Ha vendido casi más de 40.000 canciones, bueno, casi más, no, 30.000 canciones. Ha hecho que en la primera semana el disco en España sea disco de platino. Y para mí y para Sony creemos que es la siguiente canción que tiene que sonar aquí. Una canción que habla también de esos puntos y finales que aparecen en la vida, pero de la búsqueda de luz, de felicidad y de tirar para adelante. Y lo de Qué bonita la vida es una canción que saldrá en España y me apetece que la gente mande una foto donde le resulte que esa foto lleva un mensaje súper especial para él. Y de esa forma, pues hacer un lyric video. Un lyric video, no sé si sabéis lo que es, son estos videoclips que se hacen antes del videoclip oficial, donde aparece la letra. Y bueno, pues parece ser que a la gente le gusta. Yo la verdad que no los conocía hasta este disco. Y bueno, pues a la gente les encanta y yo creo que la gente también se merece que le demos lo que le gusta. Gracias. ¿Y qué trajeron conociendo puras estaciones de radio, algún programa?
¿Por qué no saliste, saliste a algún lugar para conocer algún otro sitio de cada ciudad que te haya gustado? ¿Algún sitio turístico? ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó de México? Buenos días. Hola. Soy muy tímido, aunque tengas la cara de cabroncete. Pero soy bastante tímido, sí. Supongo que por eso me aparecerá esa cara, ¿no? Como para... Pero fíjate que Pablo Motos, el conductor del hormiguero, me dijo que había estado súper súper bien. Me dijo, ¿sabes una cosa? Yo hubo una entrevista que sentí que la hice muy bien. Y me dijo, mírate este programa que has hecho hoy, porque yo creo que has estado de los mejores programas en los que yo te he visto. Así que, pues supongo que apareció mi timidez en ese programa y bueno, pues para la próxima intentaré estar un poquito más colaborador. Y luego te cuento sobre mi visita. Durante todo el mes de agosto he estado por todo el país y la verdad que hacer turismo ha sido bastante difícil, porque he hecho la promo más de trabajo llena que había hecho en mi vida, pero en mi vida, en mi carrera entera, hasta con El Canto del Loco. Nunca había hecho una promoción de esa manera y de verdad, lo digo sinceramente, me parece de las cosas más bonitas que he hecho, de las cosas que me han situado en el lugar más maravilloso del mundo y así que espero que cuando haya hecho muchas de esas promos pueda permitirme venir a disfrutar de visitar México como turista, que seguro que puedo ver cosas que no me ha permitido la promoción. Gracias. Sí, Carlos Galán, de la agencia EFE. Antes has hablado de países que lo están pasando mal. ¿Hacia dónde crees que camina España con su situación actual política y social? Bueno, buenos días. Pues espero que camine hacia lo positivo. Espero que lo positivo y la caricia al ciudadano esté llegando, porque creo que lo merece el pueblo. Creo que nos merecemos que pasen cosas bonitas, que la gente que lo está pasando mal lo deje de pasar mal y que los que podemos ayudemos a esa gente de muchas formas como se puede hacer. Yo creo que nuestro país, el tuyo y el mío, se merecen que llegue esa caricia. Y esa caricia puede llegar por muchos lados, pero sobre todo por el cariño y por la unión. Creo que necesitamos esa unión y sobre todo armonía y alegría. Y yo desde el lugar que ocupo, pues intentar que las entradas de mis conciertos sean más baratas para que la gente pueda venir a pasar 2 horas y olvidarse de las cosas. Generar armonía con la música, intentar ser más colaborador en los programas como El Hormiguero, para que la gente se lo pase bien. Y eso, buscar el protagonismo en el cariño, en el apoyo y en el diálogo y la unión. Yo creo que la unión sería muy buena para la ciudadanía. Hola, Dani, por acá, Angélica Ayala, de Servicios Especiales. Me gustaría saber, cuando estabas en El Canto del Loco, de repente las letras eran como más de garito, más de marcha, más de fiesta, y ahorita te veo como muy centrado. O sea, me gustaría saber, ¿qué detonó, Dani, que tengas ahora esa actitud tan optimista? Y, por ejemplo, en canciones como Qué Bonita la Vida, que veas como de qué bonita la vida, que todo te lo da de golpe y de repente te lo quita, pero siempre hay como, hay que seguir caminando, ¿no? ¿Qué es lo que detona esta actitud como ya más positiva? Y también me gustaría saber que me cuentes un poco sobre el arte del disco. Vemos las fotografías como muy tú, o sea, no tanta pose, no tanta producción, como fotografías muy sinceras y naturales. Muchas gracias, buenos días. Pues gracias a Dios, yo creo que he evolucionado como ser humano de forma natural y a día de hoy no estoy emulando a un chico de 25 años, ¿no? Porque sería bastante patético. Y sí que me permito vivir en el sitio que me toca vivir ahora, que tengo 36 años, que
me interesan unas cosas a día de hoy en la vida que a lo mejor con 25 o 28 las veía desde otro lugar y que creo que me permito vivir el momento que realmente me toca vivir. Y da la casualidad que escribo canciones y eso pues supongo que se reflejará, ¿no?, en mis discos. Y yo creo que eso es maravilloso también. Hay una cosa que me encanta, que me pasa, ¿no?, que es que me imagino el show, ¿no?, en España, porque todavía no he empezado, y hay una cosa muy bonita, que es que la gente está esperando escuchar Cero en directo, y qué bonita la vida, y caminar. Y que le pase eso a un artista y a una persona que escribe canciones es bonito, y creo que tiene que ver con que lo que estás transmitiendo le llega a la gente porque es tu verdad. Y lo otro era... El arte del disco. Bueno, pues el arte del disco, tengo la suerte de trabajar con un colectivo de artistas que se llaman Boa Mistura, que han realizado un montón de acciones súper preciosas en Brasil, en Panamá, de ir a lugares de gente más humilde a llenarles de color todos sus barrios, a pintarlos. Si tenéis oportunidad de meteros en su web, gente súper interesante que hace unas cosas preciosas. Y aparte hacen artes de discos, son mis amigos, y yo me fui a su estudio y les conté que me apetecía hacer algo que donde se viera mi verdad y mi yo y mi naturaleza. Y he tenido la suerte también de trabajar con Bernardo Doral, que es un fotógrafo increíble. Y nada, estábamos en Nueva York mezclando el disco. Le llamé y le dije que bueno, que ya sabía que el presupuesto para las fotos era el que era, pero que estaba en Nueva York y que si le apetecía venirse y que nos hiciéramos unas fotos allí. Y tengo la suerte de tener a mi alrededor gente que se enamora de las cosas, y en este disco ha trabajado gente muy enamorada de este proyecto, que ha pensado en música, en lo que realmente les mueve, que es eso. Y allí apareció, nos metimos en el Sephora, que por cierto, si no sabéis, te maquillan y te peinan gratis. Me peinaron y me maquillaron. La calle no la cortamos, fue un semáforo que se puso en rojo y nos permitió hacer esa foto. Y dentro del disco, pues, un montón de fotos por Nueva York, improvisadas, como alucinando de que estábamos en Nueva York, ¿no?, y viviendo pues algo súper bonito que creo que se ve dentro del arte del disco. Y luego el disco es como si cada canción la hubiera hecho alguien como con un collage o algo así, ¿no? Como esas casetes que nos regalaban la chica que nos gustaba, que se las regalábamos nosotros de varios, que las hacíamos como a mano, que en una letra estaba escrita como máquina y otra con la mano. Y eso era un poco lo que hemos querido transmitir con el arte del disco. Juan Carlos Pérez nuevamente, de Ibérica Radio. Dani Martín, nadie ha hecho, bueno, no han enfatizado sobre todo en la parte de la grabación del disco en Los Ángeles. ¿Qué te dejó la experiencia de grabar con la banda de Paul McCartney? Pues eso es lo que más nos gusta contar a los músicos y lo que menos le interesa a la gente. Pero lo voy a contar. Pues sí, he tenido la suerte de, como he dicho hace un rato, de conseguir enamorar a un montón de gente que normalmente tiene su caché muy alto, y yo les he hecho que se involucraran en este disco. Les mandamos las canciones a Rosti, a Brian y a Laboriel, haciéndoles ver que para mí era un orgullo tocar con ellos, que para mí era súper importante, que les había visto con McCartney en Puerto Rico y me parecía la mejor banda tocando pop. Y tuve la suerte de conocer a Josh Noriega, que es uno de los productores del disco, y él me dijo que era amigo de Rosti. Le dije, ¿no le puedes escribir un email y decirle que hay un español, que le encanta lo que hacen y demás, y mándale las canciones, pero diles que no hay mucho presupuesto, pero que sí que iríamos nosotros a Los Ángeles? Y como al mes o así, me escribió George para decirme que sí, que se embarcaban en la historia, que no era su caché, pero que lo hacían porque les había gustado las canciones y demás. Al igual que Michael Brauer, que es el tipo que ha mezclado el disco, que hizo Viva la Vida de Coldplay, entre muchas otras cosas.
y nada, él trabaja en Electric Lady en Nueva York, en el estudio que era de Jimi Hendrix, y su caché es, imagínate. Y al principio me dijeron que bueno, que podían hacerlo con sus ayudantes y demás, entonces les mandamos unos emails con cara de pena y con cara de tristeza. Y bueno, pues nos recibió, estuvimos ahí en Nueva York. Nos surgió una cosa preciosa a Iñaki y a mí en Washington Square. Había un tipo que tenía un piano de cola y lo llevaba a la plaza todos los días y ponía una cajita para que la gente echara dinero. Él no sabía tocar el piano, pero permitía a la gente que tocara el piano. Y te advertía antes que te dejaba tocar, pero que lo que cayera en él era para él. Y Iñaki y yo le pedimos que si nos dejaba tocar, ¿no? Y la verdad que fue increíble. Está en YouTube, si queréis verlo, en una de las partes del making, ¿no? De cómo hicimos el disco. Tocamos ahí en mitad de Washington Square. La gente mirándonos no sabía quiénes éramos. Pero ahí se quedaron a escucharnos y la verdad que fue maravilloso. La verdad que grabar este disco ha sido maravilloso. Y yo creo que toda esa energía bonita está metida en él. Sí. Yo creo que cuando eres tozudo y crees en lo que haces y le pones amor y amor y amor y amor y amor, al final consigues que te pasen este tipo de cosas. Dani, aquí al final, ¿qué tal? Buenas tardes. Has visto que hay muchas agrupaciones que cuando se separan para hacer sus diversos proyectos, de pronto pueden causar furor, no sé, hasta los tres primeros discos y después como que el público ya no tiene esa misma emoción. ¿Te has preparado para lo que pueda venir, ya sea bueno, ya sea malo? Esa es mi primera pregunta. Buenos días. O sea, que me queda un disco bueno todavía, ¿no? No sé, ¿verdad? No se sabe. Yo la verdad que lo que siempre había oído era que cuando empezabas una carrera en solitario era muy difícil que tuviera la aceptación que tenía la banda anterior, ¿no? Y lo más bonito es no compararte con lo vivido anteriormente, ¿no? El Canto del Loco fue una cosa que la verdad fue como una montaña rusa increíble a toda velocidad y con unas cifras y con unas cosas. Pero si te soy sincero, aunque haya gente que no lo pueda creer, es maravilloso, en vez de tomarte 6 copas en una noche, cenar tomándote un vino y disfrutarlo. Por lo menos a día de hoy, acorde con el momento que estoy viviendo, se disfruta mucho más. Te escuchas mejor, compones con más tiempo. Y eso no tiene por qué hacer que te vuelvas aburrido. Puedes hacer discos que sean arriba, alegres y que sean divertidos. Yo creo que yo creo que lo más importante son las canciones. Si hay canciones que soporten un proyecto, la gente lo ve. Y si te tiene que ir mal en un disco, pues te tiene que ir mal. Y si te tienes que levantar y volverte a levantar y volverte a levantar, pues eso es. Yo sinceramente le pongo el 100% a lo que hago y espero que así le llegue a la gente y que pueda disfrutar de estar encima del escenario y de hacer discos el mayor tiempo posible. Y que el éxito es aquello que hace sentir bien a cada uno, no lo que parece desde fuera. La segunda pregunta es, y retomando un poco lo de Sabina, hay muchos que quisieran que Joaquín Sabina les cantara sus canciones, pero en específico, ¿qué tienes tú que a ti te aceptó? Que soy de la Leti. Eso es primordial. Pues mira, la verdad que hace muchos años con el Canto estábamos aquí en el lobby de un hotel y nos encontramos con él y con Pancho Barona y nos dijo: no tenéis huevos a cantar Princesa esta noche conmigo en el auditorio. Y le dijimos que sí, así que teníamos. Y nos dijo: bueno, vamos a verlo esta noche. Nos invitó a cantar y la verdad que nos hicimos amigos. Existe un cariño mutuo muy especial, somos del Atleti, veraneamos en una zona de España muy cerca
en un lugar maravilloso que se llama Cádiz. Y me parece el tipo que ha escrito de las mejores letras en nuestro idioma, en la historia de la música. Me parece un tipo mágico que cuando entra en un lugar no deja indiferente a nadie. Y he tenido la suerte de que haya querido estar en mi disco y que además haya querido cantar una canción mía. Así que una vez más, gracias a la vida por estas cosas tan maravillosas. Bueno, yo creo que colaborar entre compositores y entre músicos es maravilloso y es enriquecedor siempre, ¿no? Para ambos. Yo estoy súper agradecido a Natalia Lafourcade, que me parece que es un talento que está en plena ebullición y no parará nunca. Estoy agradecido a Joaquín Sabina, estoy agradecido a Tony Bennett, estoy agradecido a Miguel Bosé, a Alejandro Sanz, a Juanes, a Alejandra Guzmán, con la que he tenido la suerte de participar en su primera fila, que saldrá en noviembre, creo. Y es maravilloso. Yo creo que te enriqueces de poder compartir con otros artistas y con otros compositores. Y por supuesto que mi carrera se ha enriquecido, porque gente que no me conocía, que es fan de cualquiera de estos artistas, pues de repente se puede dar la oportunidad de conocer mi música. Así que, por supuesto que sí, que seguramente todos ellos han hecho posible que mi carrera a día de hoy esté también donde esté. ¿Dónde está? Otras por acá, Dani. Digo, ya que hablaste del fútbol, digo, aparte del Atlético, creo que Joaquín Sabina, tu único error es que le vayas a Pumas, porque Joaquín Sabina cuando viene a México le va al Atlante. Es que te regalé una playera de... ya. Creía que ibas a hablar de la victoria del Atlético contra el Madrid. Ah, no, es esa parte, no, 23 años, no. Por eso. No sería por eso. Bueno. Oye, yo le voy a Pumas porque Memo, que es director artístico de Sony, me regaló una camiseta de los Pumas. Yo le regalé a él la del Atleti, pero a él sin embargo le va al Real. Para que veas que yo sí que cumplo, pero... En esta circunstancia de que el Canto del Loco fue en su momento ese grupo que llegaba, si no a tomar el lugar de grandes grupos como eran Hombres G, Duncan Du. Ahora, en la portada del disco me llama mucho la atención porque se parece mucho a uno de los solistas de Mikel Lorenzo. No sé si te has dado cuenta de la misma pose y todo. Es el segundo que digo, no hace comparación. Mi pregunta es, vas a estar aquí en octubre, en unos días, el próximo lunes, para verlos. Y si sabes que Duncan Du va a ser su primer concierto oficial en México, ¿y qué representa ese grupo para ti de que venga a México y después de mucho tiempo pudiera dar un concierto tan masivo? Bueno, pues tengo una gran amistad con Mikel Erentzun. No sabía que le había robado el arte de su disco. Le pido disculpas. Sí, me habían dicho que se parecía así a cosas como antiguas, ¿no? De discos así de Columbia y eso. Y la verdad que cuando vi la foto en el laptop, dije, wow, esta es la portada. Me encanta que Duncan Du, que es una banda que ha hecho pues un montón de canciones que han formado parte de la vida de un montón de gente, les apetezca volverse a juntar y el otro día vi que tocaban en el auditorio, pero justo ese es el día que me estoy regresando a España y la verdad que me da pena porque me encantaría verles, porque Mikel es un gran tipo, es un tipo de verdad, es un tipo cariñoso, un tipo que ha hecho grandes canciones, que también ha tenido una carrera en solitario como yo y he tenido grandes charlas con él, grandes pláticas sobre música y sobre muchas cosas. Así que feliz de que vuelva Duncan Du y ojalá que les vaya muy bien. Hola, Dani, Sandra Gutiérrez, de Entertainment SG. Mi pregunta, ahorita que estás hablando de que tocaste en el Madison Square de improvisado con el piano, ¿no has pensado...? Mi pregunta es, ¿has pensado en grabar en inglés? ¿Y si lo has pensado, con quién te gustaría cantar en inglés? Bueno, buenos días. Washington Square es una placita que era donde se reunían pues grandes músicos hace muchos años en Nueva York y al ladito estaba el estudio de Jimi Hendrix.
La verdad que yo creo que cerrarse cosas en la vida es algo absurdo, ¿no? Yo creo que todo lo que venga y que seas capaz de aportar algo y que seas que sea digno hacerlo, yo creo que es maravilloso. Y si de repente algún día aparece el momento de cantar en inglés, ¿por qué no? Por supuesto, si creo que estoy en un nivel para hacerlo, y sí, y con quién, pues no lo sé, con quien quiera cantar conmigo en inglés estaría encantado. Hola, Dani, de este lado. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas, pues bueno, ya has hablado maravillas del disco, has hablado de lo bien que te sienta. Tal vez por eso sea el nombre homónimo de esta obra, que decidiste llamarlo simplemente Dani Martin. Cuéntanos un poco igual sobre ese título y, por favor, pues creo que tu carrera no estaría completa sin tus fans, ¿no? Acabas de, en España, obviamente, de tener unas firmas de más de 9 horas de estarlos atendiendo. Aquí en México, pues bueno, vimos más que nada el contacto que tuviste con los medios, ¿no? Pero cuéntanos igual cómo es esa efervescencia que tienes con los fans y pues bueno, igual una anécdota de hasta dónde son los límites que pones. Obviamente 9 horas es un montón anual de tiempo, han de pasar muchas cosas ahí. Buenos días, gracias. El porqué de que el disco sea homónimo es porque cuando volvimos de mezclar el disco lo puse en el carro y sentí que era como si fuera el primer disco que había hecho en mi vida. Por cómo estaba compuesto, por cómo lo había grabado, por las sensaciones que tenía. Y por supuesto, para haber llegado a este disco, necesitaba los 13 años anteriores y todos los discos anteriores. Pero en ese momento sentía que era como si fuera mi primer disco. Como si alguien me preguntara, ¿a qué te dedicas? Soy compositor, hago canciones, esto es lo que yo soy. Por eso decidí que el disco se llamara como yo. Y sí, lo de los seguidores, pues en España ha sido increíble, ¿no? Que después de tantos años sacando discos, la gente te reciba una vez más de ese modo. Estuvimos 9 horas filmando en Madrid, en una plaza, y debo resaltar la educación, el civismo de la gente, el silencio incluso en momentos, porque estábamos en mitad de la calle y ya llegaban horas que pues eran horas de siesta y demás. Y de verdad tengo que resaltar el comportamiento, que ya lo puse en Twitter, el comportamiento que mostró mis seguidores a que se pueden hacer ese tipo de eventos, a que no hay peligros, a que es maravilloso compartir durante 9 horas con la gente. Pues algo que a mucha gente le hace ilusión, ¿no? Tener un contacto con una persona que hace música y que le gusta. Y nada, subían, nos hacíamos una foto, nos dábamos 2 besos, hablábamos un rato, firmaba el disco y la verdad que fue increíble. Fue hasta el final, la policía se portó también increíble porque permitió que fuera hasta que el último ser humano que allí había se llevara su disco firmado, porque estaba puesto hasta las 4 de la tarde nada más. Empezamos a las 12 y acabamos a las 9 de la noche. Y fue increíble, la verdad que fue increíble. Pero para conseguir eso, antes hay que hacer un montón de trabajo, antes hay que enseñar un montón de cosas, antes hay que hacer muchos conciertos, antes hay que ir a muchas radios, hay que encontrarse con muchos seguidores en las puertas de las radios, en conciertos con poquita gente, con más gente, y yo creo que después llega eso. Así que mi momento actual con mis seguidores en México es que son tan increíbles que llego a las 5 de la madrugada al aeropuerto y ahí están esperando. Mira, ahí hay una chica que estuvo y te regalan su sonrisa, te tratan con muchísimo respeto, al igual que en España, al igual que en Argentina. Yo no creo que haya diferentes públicos en los países. Yo creo que, con todo el respeto lo digo también, el artista tiene que hablar y tratar a la gente de una manera y así ellos te hacen la devolución luego. Y la verdad que el trato con mis seguidores es genial, siempre que puedo atenderles lo hago, no creo que haya nadie que pueda decir lo contrario y por eso pues creo que cuando sacas un disco pasa lo que pasó el otro día en Madrid. ¿Se ven tus fans mexicanos en el DVD? ¿Te pueden mirar tantito o solamente es esto íntimo que hay? A
qué te refieres? Sí, que si hay alguna postal de ellos, tú sabes, si aparecen, están conscientes. Ahora ah, fans, en el DVD, no aparece ningún fan porque estamos en el jardín de mi casa haciendo un asado íntimo, que era lo que quería transmitir con mi staff, ¿no? Y ellos me preguntan, o sea, como preguntas desde la verdad, ¿no? Incluso hay un momento que hay un chico que ayuda a la cámara con el cable detrás, que para mí me hace una pregunta preciosa, ¿no? Un tipo que no conocía de nada, ¿no? Y me dice, pero ¿merece la pena esto de ser artista y todo esto? Porque habrá un montón de horas de soledad, de hoteles, de cosas así, de tal. O sea, es un DVD que va por este lado, ¿no? Más de hablar desde estar sentado en una mesa comiendo y contar cómo pasó todo esto. Bueno, Dani, pues, a ver, cuéntanos. Hola, Dani. Primero contarte, obviamente nos están viendo en México, España, Japón, Italia, Francia, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, por mencionar algunos. La primera pregunta es de tu club de México. Si tienes pensado hacer el siguiente videoclip del sencillo para México aquí en el país. Tengo una idea de videoclip para México con una canción que creo que tiene que ser la canción del año que viene. Y me encantaría hacerla aquí por muchos motivos. Y no voy a contar nada más. La siguiente es de Manny Santoro. ¿Qué dicen mis fans de Japón? Cuéntame. Justamente la siguiente pregunta es de Tokio. Dice que le gusta el puntito. Que ¿cómo se te ocurrió esa letra? Bueno, pues el puntito es una canción que habla de que en la vida hay que rendir cada día y de que es como tú puedes pedir y pedir y pedir, pero también hay que dar en la vida. O sea, para que sucedan cosas, antes tú tienes que empezar a poner semillas en tu huertito, ¿no? Y sí, creo que es una canción que viene muy bien para la gente que esté un poco más dormida, para que se pongan las pilas. Y la última pregunta es de Alida, de Venezuela. De volver a empezar de cero, ¿lo harías para poder ver el regalo que la vida te puso al lado y no supiste cuidar? De ser así, ¿cuál fue el mejor regalo que has recibido en la vida? Joder, yo creo que mi vida la he cuidado con todo cariño, cada día. Yo creo que empezar de cero es maravilloso. Y hacerse autocríticas a uno mismo y saber mejorar también. Y lo que decía antes, ¿no? El no quedarte en el lamento y buscar soluciones. Creo que eso es lo más positivo. ¿Y de mi país no me preguntan nada? Bueno, es que hay que darle chance a los demás. Porque a mí me gustaría, aunque suene atópico, también me gustaría agradecer a mi disquera, a Sony, el amor que le han puesto a que esto que está pasando esté pasando, porque para mí está pasando algo maravilloso. Y todo el esfuerzo a poder venir un mes aquí a conocer todo este país, el increíble equipo de trabajo que hay, de verdad lo digo de corazón, desde el conductor de la furgoneta hasta todo el mundo, o sea, de verdad, me gustaría que lo supieran que además de salir en la portada y de cantar y demás, hay un montón de gente que hace que la música le llegue a la gente, ¿no? Y ese trabajo a veces está ahí, ¿no? Y siempre como que han sido como los malos, los de la discográfica, tal, no sé qué. Y de corazón digo que no. Estoy orgulloso y me encanta el trabajo que están haciendo. Así que nada. Gracias, ellos, Dani. Por aquí, Dani, me gustaría que me comentara un poco de las letras. Yo estoy en desacuerdo que sean letras optimistas. Hay aquí una cierta ironía, hay aquí un cierto juego un poco, yo diría incluso un poco de un dulce cinismo, sobre todo en Caramelo, o sobre todo en La Canción de la Vida, incluso en Gretel. Hay por ahí un juego de una ironía muy, muy elegante. Me gustaría, desde lo pregunté hace 2 años, ¿cuáles son los poetas que tú lees?
Y te lo vuelvo a repetir otra vez porque creo que hay aquí un poeta muy sutil, hay un poeta aquí muy, muy elegante, pero utilizando imágenes que son imágenes muy asequibles, que sobre todo emocionan. La pregunta en concreto es esta. No creo que sean letras optimistas, como decía de mi colega de Televisa, con todo respeto. Creo que hay aquí una especie, digamos, de ironía muy elegante, de una ironía muy sutil, muy juguetona, muy lúdica, digamos. Bueno, muchas gracias. La verdad que me considero un tío que escribe canciones con las cosas que siente. Y creo que ser poeta es una cosa muy seria. Pero agradezco tu halago y la verdad que me hace muy feliz oír esto, ¿no? Hablabas de Caramelos. Caramelos es una canción que habla de un papá que le está intentando contar a su niña pequeñita con caramelos el estado actual de la vida, ¿no? Y le dice al final que no se preocupe, que mientras tenga fuerzas para darle cariño y para seguir allanando el terreno, que va a hacer todo lo posible porque sea feliz, ¿no? Así que más que ironía, yo creo que es una realidad, ¿no? Contada desde lugares que me tocan así de cerca, ¿no? Y desde cosas que me fijo y que veo cuando estoy parado en un semáforo con el coche y veo a un papá con su hija, o cuando veo a un niño preguntando qué es todo esto que sale en telediario, o cuando veo a la gente hablando a mi alrededor, o cuando miro las inquietudes de la gente de mi edad, de la gente de 20 años. Y me considero sensible y observador y por ahí sale luego todo lo que cuento. ¿Y los poetas? Y los poetas que yo leo, para mí el poeta que más me gusta es Joaquín Sabina. Me parece que es el más cercano a mi realidad y a mi vivencia y a mi día a día. Me encanta Serrat también porque le he escuchado desde pequeño. Y luego, sinceramente, me ha encantado escuchar cosas de Neruda en boca de algunas canciones, o de Miguel Hernández también por Serrat. Incluso cuando estudiaba arte dramático, Federico García Lorca también. Pero me gusta hablar de lo que siento que tiene que ver con el aquí y ahora. Aunque a veces cosas que se escribieron hace muchísimos años son las más actuales del mundo. El otro día escuchaba algo personal de Yamal Serrat y es una letra que es absolutamente de ahora mismo. Vamos a las últimas preguntas. Buenas tardes, Dani. En primer lugar, enhorabuena por el discazo, que ya me lo sé entero y es increíble. Y bueno, yo sé que hace tiempo tú creaste un sello discográfico para apoyar a nuevos talentos. Tengo dos preguntas a base de eso. ¿Cómo va ese proyecto? Y luego, ¿qué características tiene que tener un talento nuevo para que Dani Martín lo apadrine de alguna manera? Bueno, hace años, con mi primo, intentamos ayudar a gente a que sacara sus discos y demás. Y lo hicimos. Lo que pasa que a veces, cuando estás haciendo una gira o determinadas cosas, pues no puedes estar haciendo un trabajo que tampoco pertenece a un músico, ¿no? Y pones ese espacio en manos de otras personas y al final todo no lleva el tipo de ideología y de formas de hacer las cosas que tú deseas. Así que bueno, lo intentamos con 4 o 5 grupos, de darles la oportunidad, de llevarles abriendo nuestros shows y la verdad que fue maravilloso y fue increíble ver cómo gente que tiene una ilusión increíble como la que yo tenía hace 14 años y sigo teniendo, pues tiene la posibilidad de subirse en el escenario con 15.000 personas delante y disfrutar. Y ahora que manejo todo más yo, mi casita pequeñita y demás, pues sí que he podido disfrutar con una persona que está en mi banda, que hace los coros, que se llama Chris Méndez, de darle la oportunidad de también de tocar antes de mis conciertos
de grabar algunos temas con mis músicos también. Pero mi conclusión a todo esto es que yo hago canciones y me subo a los escenarios, pero no estoy capacitado para sacar adelante la carrera de un artista. Yo creo que el mejor manager y el mejor director de marketing de un artista es uno mismo primero, y luego, por supuesto, un equipo increíble de gente alrededor. Así que, no sé, me encanta poder ayudar a gente que empieza, seguiré haciéndolo encantado, pero desde el lado compositor de canciones, artista que se sube a un escenario, pero no como una discográfica ni nada de eso, porque creo que no estoy hecho para eso a día de hoy. Y luego lo de dar consejos es una cosa que no me gusta nada. A lo mejor me los podrían dar ellos a mí. Yo creo que lo importante es, si crees en algo, perseguirlo, respetar el trabajo y hacer buenas canciones. Yo creo que esa es la mejor campaña de marketing y la mejor historia de todas. Pero más que más que consejos, ¿qué características? Por ejemplo, yo te digo, Dani, quiero hacer un tema contigo. ¿Qué casting me harías para decidir? Hago el tema contigo. Es que yo no sé hacer castings ni una cosa de esas. Yo sé hacer canciones. Y respeto muchísimo a la gente que hace castings y todo eso, pero yo sé hacer canciones. Entonces me parecería excesivo que yo te dijera a ti lo que tú tienes que hacer, ¿no? O cuáles son las características para que un artista le vaya bien o mal. Yo creo que ser de verdad, ese es el mejor marketing del mundo, ser uno mismo y que tus canciones transmitan y que generen cosas en la gente. Yo creo que las carreras grandes y de verdad, como de alguien que estamos hablando constantemente hoy, de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, él es su campaña de marketing, él es su característica, él es él. Y eso es lo que ha hecho que llegue a la gente y al público, y sus canciones son su protagonismo. Para mí eso es lo que hay que hacer. Hola, ¿qué tal? Mi noche y la defensa escenario. Te quería preguntar de tres canciones. Nos podrías platicar de la canción Cada Día, Beatles y Stones, Mi Teatro. Y la segunda pregunta es, ¿cómo te sientes de ser considerado un sexy man para todos tus fans? Ya que en tus fotografías se te ve un lado muy sexy. No sé si seas así como eres de tímido, si seas igual en la vida real. Gracias. Perdona, la segunda pregunta no la he oído nada porque hace ahí como un hueco. De las fotografías, o sea, que ¿cómo te sientes de ser un sex symbol para tus fans? Y si tienes esa parte sexy en tu vida real, así como eres tímido, si lo eres en la vida real, gracias. Pues ahora me has puesto tímido. Bueno, Beatles y Stones es una canción que habla del fin de una relación y hace como una especie de comparación, ¿no? Si los Beatles y los Stones no existieran, no habría nada en la música. Y en esa relación ya no había Beatles ni había Stones. Así que ese es el porqué de la canción. Es una canción que hicimos con Tommy Torres, un tipo increíble, gran compositor. Y bueno, creo que es una pieza de disco muy bonita. Cada Día habla de intentar buscar cada día la felicidad, que el protagonismo del día a día lo tengan las cosas bonitas y perseguir eso todo el rato. ¿Qué más canciones dijiste? Mi Teatro. Mi teatro es como querer que alguien entre en tu vida y te ilumine como por las venas, que alumbre la función, ¿no? La función de tu día a día, que se convierta en la actriz principal y que te vuelva loco. Eso es lo que me pedía el cuerpo, ¿no? Después de un punto y final, en vez de el llanto y el dolor. Volver a sentir ese amor y esa cosa que se siente aquí de vez en cuando. Y luego lo de guapo. Lo del sexismo y todo eso. La verdad que, no sé, gracias, pero no, en mi día a día no me veo como un sex symbol. Pues se ven las fotografías. Bueno, aunque él no se vea, nosotros sí lo vemos. Claro. Vamos a concluir esta conferencia con una pregunta de Jesús que representa a muchos de los fans que estuvieron desde aquí muy tempranito para ver
un hombre muy guapo, sex symbol y gran cantante. También me gustaría agradecerles a ellos y a todos mis fans en España, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Japón. Muchísimas gracias en Estados Unidos también, Puerto Rico, porque en realidad hacer un disco y que no lo escuche nadie del otro lado no tiene ningún sentido, así que agradecido por el trato, por el respeto siempre que tienen, por entender siempre si tengo 3 minutos o 5 o 1 hora para estar con ustedes. Y nada, ojalá que cada vez nos lo pasemos mejor y seamos más, o que seamos buenos, lo que seamos. Gracias. Hola, Dani. Yo quería preguntarte, la canción de Caminar nos menciona que septiembre no nos quite la ilusión jamás, el disco sale en septiembre, han pasado cosas muy buenas en el mes de septiembre. ¿Por qué septiembre? ¿Qué hay en septiembre? Bueno, en España el cole empieza en septiembre y en España nos tiramos julio, agosto y hasta el 15 de septiembre de vacaciones. Y te lo pasabas tan bien en el verano que veías que llegaba septiembre y se te iba quitando las ganas de todo, ¿no? Entonces es un poco un juego, ¿no?, con eso, ¿no? Que las cosas venideras que no nos gusten tanto no sean, que no sean capaces de robarnos la sonrisa y las ganas de seguir. Pues Dani, ¿algo más que nos quieras decir antes de concluir?